Bueno, hola a todos. Estamos aquí en este dicharachero por esta labor tan bonita que están haciendo. Entonces, espero los retos para empezar a jugar. Vamos a ver. Bueno, me pueden retar en mi nick, Melissa25, voy a estar aceptando los retos. Bueno, aquí ya va a empezar una partida. Aquí tengo mucho elo, pero no crean. No soy muy experta jugando por internet. La primera vez que jugué un dicharachero resulta que regalé un peón en G5. En vez de ser G6, hice G5. Imagínense, fue súper vergonzoso. Vamos a ver si aquí mejora la situación un poco. Bueno, la verdad no juego mucho la India de Rey, pero a ver qué tal nos va. Creo que voy a intentar hacer un B5 o algo así, pero la verdad no tengo mucha idea de esta línea. Sería yo incluyo que un brinco puede ser más rápido, o sea, podría realizar más rápido porque el peón de 4 está en el aire. Pero más de la 6, tranquilidad. Creo que a 4 y ya no puede ser B5 por la torre de A8. Tendré problemas. Bueno, aquí no hay más. Me estaban comiendo el D6 y no tengo ninguna opción. Y aquí, bueno, humildemente quitaré mi dama. Por lo menos ya hice el B5 y vamos a tratar de atacar aquí el peón de D5, tal vez. No sé muy bien, no estoy como familiarizada con esta posición, aunque en general los panchitos me gustan un poco. A ver qué tal. Creo que mi dama me quedó horrible. Hola, menos mal no tienen ningún torre uno porque estoy. Bueno, esta actividad que se está haciendo súper linda, que la están promoviendo, es para recaudar fondos para hacer un acompañamiento legal de una chica no tuvo un final feliz el suceso, entonces. Espero pues que todos puedan apoyar en esta labor tan bonita que están realizando. Y aquí me comí un peoncito. Ay, Dios mío, que esos alfiles no me vayan a hacer nada. Y muy valiente, iré a cambiar las damas. ¿Será por acá? Bueno, cuatro lo voy a hacer, por decirse la idea. Y aquí, bueno, creo que ese cuatro no va a tener ningún problema. Yo la bendición. Voy a hacer H5 para tener aquí un huequito, aunque. Igual tengo un caballo en D3, el peón de está en el aire. Pero voy a cambiar las damas a ver que, si se deja. Si no, algo más, chica.
Pues nada, todo me parece estar sorprendido. Aunque podría comer los peones, aunque no vamos a hacer acá para comerme en el puente de y que el rey quede todavía con posibilidad de dar jaque. Creo que comer este igual es amenazando la que este peón parece una bala. Eso espero por lo menos. Defendemos y C3-C2, que no se me vaya a olvidar el caballito. Aunque, bueno, parece que aquí tiene buena pinta, ¿no? Tengo muchos problemas. Caballo, caballo, caballo. Está defendido, luego un caballo 5 al alfil. A ver si me voy con la bala. Bueno, ahora aquí me están haciendo alfil por H5, ay, eso es bendito. No sé, bueno, voy a jaque y luego jaque en E5. Y con mucho miedo me voy a cambiar las damas. Creo que listo, C3. C3 me da un poco de susto de pronto en alfil E4. Luego, ok. Me toca jugar rápido porque qué nervios. Vaya luego como un caballo C4, pronto el peón de A3 y igual el peón de C3 pues no parece ningún peligro. A ver qué tal sale esto. Bueno, hay que jugar rápido porque ya con segunditos es más difícil. Ay, ay, ay. Bueno, pues vámonos este. Porque este peón tiene que caer, lo que no sé es cómo. Voy a hacer caballo de 5 para comerme ese. Ay, Diosito. Bueno, llego con el rey acá, entonces ya caballo de 5. Y me voy a comer el peón de B4. Ay, aunque creo que le embarré. Bueno, no, tengo que jugar rápido aquí. Sigo con un peón de ventaja. No sé qué tal estoy jugando. Bueno, vamos a ganar por tiempo. Y metí el reycillo. Bueno, aquí ya sí. Me voy a comer este. Será. Ay, bueno, ya lo que me quiera. Ojalá. Que todo salió bien. Ay, ay, ay. Bueno, voy por la otra. Ay, va a puchar. ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! Perdí por tiempo. Bueno. A ver, voy a aceptar algún reto. Tengo que jugar más rápido. Bueno, aquí contra. Ah, pero creo que esto está un poco más lento. Esperemos a ver si Mango deje acepta. Empieza a jugar. Bueno. Eso. Ay, no, esta sí la voy a ahogar pues, súper rápido, porque esa sí mejor dicho que atracame. Bueno. A ver, voy a jugando aquí una cerrada, pero. Sin mucha ayuda tampoco. Tengo que ver las aperturas. Roquémonos. Va a ser como un D5, ya no. Entonces, no sé qué tal. Un F5 se ve como muy feo. Ay, Diosito. Es que un E5 me hacen un D5 me hacen como un E5. Un E5 me harían como un F5. No sé. Bueno, voy a la alfil a ver aquí que le haga alguna cosa. Sacar la torre. Aunque no me gusta, claro, ya de pronto viene un dama H4. Aunque dama H4 va a ser caballo C6. Era así, como para ir a 4, yo no sé. No era tan fea. Bueno, por lo menos ahí ya me quedo entonces un puntico de 4. Voy a hacer caballo de 4 a la siguiente. Perdiendo un peón. Así caballo de 4 al peón y si tata. Y bueno, ese peón por lo menos ahí sigue parado por el EB7. Vamos a ver qué tal.
Bueno, si como y creo que me están sacrificando la calidad. Ay, me voy a comer este peón, ojalá no peque por comelona. Ay, Dios mío. Bueno, aquí toca comer con el DH para evitar temitas ahí en la diagonal. Y si quita la torre, va a ser como un caballo de tres y bueno, por lo menos abrir como la diagonal. Vamos a ver, ¿qué me hacen? Ay, mamá, ya me comí ese peón sin miedo a nada. Pues yo me voy a comer también sin miedo a nada. Y ahí. Damas, es cierto. A ver, aquí a cambiar las damas. Muy valiente. Me quita la dama por allá, bueno, por lo menos ya no tengo mucho problema. Bueno, podría ir al Fice 6, traer la torre. Fice 6 me harían dama H4, ¿no? Entonces yo creo que voy a cambiar de plan. Mejor vengo por aquí. Yo voy a quitar el alfil y que se quite entonces para G3, pero yo podría venir de pronto con uno. O un E5 se verá muy feo. Sí, porque además se está ahí. Pronto voy a hacer un B5 en otro momento. A ver. Ay, no, estoy como muy gallina. Bueno, voy a hacer un dama B6. Es que no me gusta la verdad la dama por ahí como en H. De pronto estoy un poquito empeliculada. No, me van a meter todas las piezas yo provocándolo. Aquí. Bueno, ay no, que no me sale ninguna. Tenía pensado hacer como un alfil por E4 para hacer D3. El problema es que me come de dama, aunque aquí ya alfil por dama por torre por E4. Yo voy a hacer esto a ver qué pasa. Y si come, come. Vamos a ver, creo que. Pero, ay, no la embarré. Ay. Pues aquí toca hacer jaque. Capa de alfil a la torre. Ay, aquí quedé. Bueno, vamos a ver. Creo que sí, que recuperé aquí la pieza. Pero me gusta que quede como un poquito activa. Comer este. Y a la torre, bueno. Dependemos. Si me comen la dama, pues será un jaque. Luego comer en A4. Y vamos a dar jaque. Cuando torre uno, comemos en A4. Y vamos a ver con este peón. Pero hay que jugar súper rápido porque no vamos a perder por tiempo. A ver, entonces vamos a comer el de y sin miedo con ese peón para arriba y bueno, me quiere hacer cosas por este lado. Un E5 como que lo pararía un poco, ¿no? Pero pues porque ya me defendía aquí la dama, pero ay, no vaya a ser que. A ver. Ay, no, 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 tengo que jugar rápido, por Dios. Ay, ojalá no me mate, que llevo yo jugando tan rato. Gracias al fin de cuatro al fin acá, ay, Dios mío. Jaque, ¿qué hago? Rey. Va a ser dama C5. Ay, no, pero ¿qué es esto? Dios mío. No, a dos. Ay, bueno, dama D8, ok. Creo que lo que no puedo hacer es perder por tiempo. Bueno, por lo menos. Aquí salvé esta que me estaba enredando yo solita. Bueno, vamos a ver aquí. Aceptar otra. Bueno, vamos a hablar con Cristian Barros, pero Dios mío, tiene 2.800. Ay, señor, vamos a ver si bueno. A ver, Cristian. Bueno, Cristian me ilusionó. No, no me ilusionó.
Bueno, jugar la apertura. Él sí. Que sencillita, puedo hacer aquí como. No sé. Bueno. La que hago H4, ok. Dama de dos, pero dama de dos, bueno, dama de dos, a ver, y el alfil. O sea, está pensando como un caballo de 5, pero entonces me están tocando aquí, ya que torre uno primero por si acaso, defender esa dama. Me gusta hacer de pronto como un H3 alfil H6. No sé. Vamos a ver qué va saliendo. Pero bueno, ya alfil H6, pues no debe tener como. Caballo, sigue el peón tocado. Si ve 3 y quita el caballo, quito mi caballo, entonces va a ser torre de 1. Ay. Preocupación va a ser torre de 1 para hacer 4, mamá. Para hacer como un B4 y ni sé por dónde estoy jugando. Van a hacer como un B4 o B5, pues. Ay, ya no. El de C4 quedó como bien feo. Y caballo de 5. Ahora que ya no me quede ese peón ahí como feo. A ver que no vaya aquí a quedar el caballo mal ubicado. Me preocupa un poquito es el alfil ahora, porque el caballo 3, ¿será que me puede hacer como F6? Pero podría ser un caballo 4. Y esperar. Pero aquí la posición no me parece. A ver, a ver, a ver. Bueno. Las torres a las columnas. Si caballo aquí, pensé que no va a ser alfil C3, ok. Sí, dependiendo de que no se me vayan a comer mi alfilcito. Creo que luego lo voy a quitar porque mira. Y hago aquí, puedo quitar el caballo, pero ya cambiar mi alfil. Bueno, vamos a hacerlo para evitar tener como algún problema aquí en la columna C, que igual pues puede ser un poquito incómodo y de pronto pues si me cambia, entonces tener un cambio. Entonces de pronto quedo aquí con la columna para mí, ahora es para él. Bueno, tiene que quitar el caballo y tendré que comer. Y luego el torre segundo va a cambiar todo. Te tengo que jugar nuevamente súper rápido. Problema ahora va a ser el peoncito este de B4, pero es que me toca cambiar porque es que si no, ya los dos peones. Aunque se comen esos peones, yo voy para arriba con ese alfil. Así que voy a hacer aquí alfil. Me come por aquí. Activo mi torre. Aunque tengo que buscar es cómo voy a defender próximamente. Bueno, la. ¿Cómo voy a defender? Ay, Dios mío. Mira, nada, ese muchacho. Creo que. Tuvo feo eso. G2, pues todavía no me está dando mate. No es alfil G2. Pero claro, creo que vamos aquí. Ay, no. Velocidad, velocidad. Ay, que voy a hacer 23 para evitar cualquier como no que hay maluco. Y me voy a comer esos peones otra vez. Regalé un pero bueno, nada. No. Pienso hacer como un caballo 6, aunque le puse pega que le comiera el peón defendido. Ay, pero no, todavía aquí hay luz. Ay, son dos peones, no había ni contado bien. Bueno, juega rápido, por lo menos me peso bastante. Va a ser caballo por D8 aquí.
Para tocar como los dos peoncitos. Ay. Ay, mi caballo congelado. Ay, qué es tan raro. No estoy entendiendo nada. Dios, 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 tengo que jugar súper rápido. Ay, mi. Ay, 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 ay. Ay, no, hice una promo bien mundana. No, aquí ya no tengo tiempo, pero bueno. Todo chévere. Aquí con el maestro. Ah, casi. Bueno, muchas gracias, Cristian, aquí por este reto. Bueno, aquí voy aceptando los retos como en orden. Contra Camilo. A ver si mejoramos, pues, hay que jugar más rápido. Esta sí, vamos a ver si esta sí me la sé, porque las aperturas. Regular tres cuartos. Bueno. Ay, sí que es bata en lecciones. La verdad es que no me acuerdo casi de las líneas. Hoy estoy como bloqueada. Ah, bueno, pero ya que no tengo ningún problema. Me parece con tranquilidad. Jugar con B3. Tranquila. Pues pronto hacer un D4. Puede ser una más de 2 D4. Si va a ser fácil. O un caballo de 5 me gusta también, ¿no? Y queda más de 2 con Bueno, nada, tampoco. Por lo menos logré mi objetivo aquí de 4. Esta partida sí me gusta bastante. ¿Que me como o como? Bueno. Ok. Aquí me gusta la posición que tengo. Voy a hacer de pronto un D5. Abriéndole la diagonal hacia el alfil. La improvisación, cambiando los planes de todos lados. Ay, 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 Dios mío. No voy a cambiar nada. Aquí va a haber caballo 5, necesito es como abrir, necesito un plan aquí urgente. Va a ser dama de 3, alfil, torre F1. O sea, me gusta jugar como en algún momento un D5, pero creo que es el momento. Aquí amenazando de 6. Tengo el caballo. Sí, de 6 que. ¿Para qué? Yo creo que está bien, ¿no? Funciona. Vamos a ver si sí. Y aquí no debe tener nada por esa diagonal. La dama quedó ahí. Malonga. Bueno, no voy a cambiar todavía. Tengo una partida bajita, la J. Bueno. Me preocupa. No sé qué me preocupa. Jugar aquí tranquilo, por lo menos con velocidad, que no me vayan a llamar aquí. Ay, no, es un fallo. No sé, no sé. Voy a hacer H3 rápidamente. Me estoy demorando para hacer un H3. Espera, estoy inventando.
H3 y caballo. Bueno, voy a hacer la torre para aquí, aprovechando que ya el rey. Y ahora sí, para arriba otra vez. Listo. Les me gusta mucho. Mira, ¿qué es que ay, no. No voy a comer nada, listo. Aquí no puede subir todavía. Caballo, no pasa nada. F5 controlado. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer caballo C6. De pronto para cambiar, igual. Pareciera que está controlado. Ay. Caballo. Y voy a dar el mate con calma. Pero nada, que hay mate. Bueno. Eso. A ver, ¿quién sigue por aquí? C4, D5, C4, C6, es el Nick. Este usuario, vamos a ver si jugamos un Nick. D4, D5, 4, 6, está haciendo la nada. No es que ya la acá. Hay que no me falle la memoria. Bueno, sin problemas. Bueno. Ya cambié el alfil malo, el alfil de casillas negras, por eso este orden es interesante, evitando ahí, evitando no, pues, logrando como esta posición, aunque. Voy a sacar aquí caballo y caballo. Ah, y caballo no sé, pero mira, pues. Y caballo G6, después necesitamos el torre. Ah, sí, caballo G6, torre P6, sí. Y aquí vemos. Aunque no hubiera deseado cambiar de ese alfil, pues, pero tengo que jugar rápido, eso es lo único que es. Si alfil H4, entonces G5 y no debo tener problema. Y aquí voy a comer con F. Y me gusta el caballo, pero bueno, voy a llevarlo aquí como hace cuatro de momento. Ojalá me dé tiempo de que no tenga. Me toca hacer el cinco. Pero creo que aquí mi rey no debe tener mucho problema. Todavía, pues ese alfil estorba aquí como abrir las líneas del rey negro. Entonces, a ver, va a ser como un torre F7, puede ser para defender ahí que no haya ningún problema. Me voy a traer también el rey por la sexta y la séptima. Me gusta un caballo C4, aunque me lo echen pues fácil con B3. Pero me gusta. Tendría que quitar la mano de león y podría hacer, ah, me gusta caballo de 6, ay, Dios, incluso si no la vi. Ni se me ocurrió. Voy a poder tratar de comerme esos peones. Sea 2. Y dama 4, B5, pronto. Claro, si voy a hacer B5 para entrar como dama de 4, es que las torres ahí tienen muy buena pinta. Me gusta un alfil 5, pero igual. No parece tener mucho. Ya voy ya atrás. A ver. Puedo quitar la torre y sin jaque pronto. Pues torre F8. No debo tener problema. Puedo dejar incluido la torre ahí. A ver. ¡Ay, no, 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 no!
Torre por F2, y si torre por jaque, y pues mate, ¿no? Torre por F2, y si jaque en D8, podría tapar, o si tengo que tapar, podría no. Ah, vamos a hacerla ver ahí, si no la dice. Si dama D8, pues torre P8. No podría comer porque bajo con torre, y torre por torre, igualmente jaque, y estoy dando el mismo mate. Bueno, única para evitar. Ay, no era ni única, podía haber torre H7, H7, rey H6. Bueno, ya mata. Ahora sí quedé con mucha ventaja. La dama. Bueno, bien ahí. A ver, ¿quién sigue? Saca. Uy, pero 2700. Lo mejor posible. Bueno, una poco india. A ver, 6. La iglesia 3. Que no recuerdo cuál es primero. Vamos a ver, va a ser como un E4, pero no sé si me enrojo E4, creo que 4 aquí debe ser. Yo estoy aquí súper emocionada. Y si va a comer, y E5, aunque caballo 4. Bueno, caballo 4, no enrojar. Bueno. Todo se aprende. Dama C2, me gusta como para presionar por allí. Por H7, igual pues estoy metiendo caballo por. Peón por peón, sí, caballo por, peón por alfil por, y el peón de D4 parece que puede quedar pues mal ubicado. Y aquí. Pues. ¿Qué hacemos? Caballo por peón, ah, pero esta jugada se ve buena. Caballo G5, estoy comiendo aquí en H7. Comiendo en H7, y si me hace un G6, alfil por G6. Si me hace H6, caballo 6, las amenazas. Sí, de hecho, allí también puede ser caballo 6. Pero a ver, G6, alfil por peón por dama por, y cuando re H8. Pues en el peor de los casos tendría caballo B7. Oh, no, no, caballo E6, ahora sí, ah, sí, que venga E6. Si C4, pues sí como y devuelvo. Y alfil acá en G6. Esta posición se ve muy buena. A ver qué me podrá hacer. Bueno, les recuerdo que estamos en este evento en memoria de Norma Blanco para que se nos hacer sus aportes, ayudar con esta causa tan bonita. H6, a ver. Yo creo que caballo y pues ya me gané la calidad, porque si jaque se me quita el rey, nada, papá. Voy a hacer caballo E6. Y cual quedó con un alfil como muy poderoso. Ay, bueno. Y aquí, caballo. Para tratar de desarrollar aquí el alfil. Aunque no se come. Ay, me gusta como un G3, aunque no quiero dejar las diagonales como tan abiertas. Voy a hacer torre 1 para la columna y punto un alfil F5, me gusta. Sí, peón por peón. Bueno, quitar la dama entonces. Vamos a quitar la dama para hacer un dama F4. Así sí se ve bien. Si me come, pues bueno, le puedo comer aquí, no entiendo, dama F4. Está defendido a la dama, calidad de ventaja. Vamos a ver.
Está clavado. Pues me gusta hacer como un caballo de 5, pero no me gusta dar con todo que les da. Pero sí, creo que igual no va a tener mucho problema porque puede ser una P3 en algún momento. Sí, de hecho, amenazo P3. Era la idea de P3 al caballo. Y está clavado con la dama. Como no dejó. A ver, este no me sirve para alfil de C. Para el alfil. Bueno, puede ser igual un F3. Porque cuando caballo G5, digamos G4. Y ahí como no tener problemas en esa diagonal, pues si se me va con D4. Ay, no, este peón va para arriba. Y, ay, aquí. Bueno, creo que puedo tener temas de cita, pero me voy a comer esto porque igual es algo como que no salió. Ah, no, aquí queda la marcha 5 funciona. A ver, la marcha 5 al mate. Y ay, no, otra vez el tiempo, Dios mío. Bueno, comámonos ya aquí esto. Vamos a tratar de jugar súper rapidísimo. No sé, la verdad, estoy aquí jugando. Ojalá no se me vaya ningún mal remo. Ay, 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 no lo sé. Dios, Dios, Dios. Ay, 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 no puedo jugar, Dios mío. Ay, no, ¿qué es esto? Ay, ¿qué pasó? No, no puede ser. No. No, no fui capaz de mover nada más. Tengo que acostumbrarme un poquito más al mouse. No, pero esta sí fue increíble. Bueno. A ver, estoy aquí aceptando que me dejan para arriba. Luis, de CC. De CH. Así voy a jugar aquí. A la lata. Punta de premove. Nivel 5, voy a jugar aquí. Ni sé qué se hace después de esto. Bueno, ya me ocurrió un mejor plan. La verdad es que después de estas partidas que he perdido por tiempo, de la manera en que las he perdido. A ver, ese es un caballo de 5. Una torre de 1. Torre de 1 y caballo de 5. Me gusta. A ver. Y. Ah, pues. Toca primero comer aquí. Ah, pero entonces caballo de 5. El problema es que este está en el aire. Caballo de 5, caballo de 5. A ver. Y si dama por dama, pues puedo comer primero. Y si caballo por caballo, ¿cuál era el tricor? Si dama por dama, entonces como primero en F6. Y bueno, el alfil queda tendido. Pues también puedo comer torre por, ¿cierto? Y caballo por caballo, alfil por y torre por caballo al final. Sí, sería como lo mismo si me come ya. ¿Qué vale a la que va a pasar? Si rey por dama por. Dama por dama, torre por y luego. Bueno, caballo por también. Eso que funciona. Caballo por y luego alfil por caballo. No sé cuál pueda funcionar mejor ahora. Puede ser caballo por para. Me de alfil y nada de torre. Y caballo B4. Bueno, aquí la idea mía va a ser, como sea, siempre tener más tiempo. Ay, no, espera, empecé como mal.
A ver, si caballo por, ¿será que torre o torre por? Ay, no, es que me estoy ganando. Bueno, torre por torre. Y ¿cuánto para sacarlo por A3? Y pues me hay un B4, caballo C4. Pero nada, C4 me va a hacer, Dios mío. Ay, no, jugué bastante mal. No puedo hacer alfil de 5 porque me está haciendo torre C1, caballo de 2, caballo C3. Y si alfil B7, pues nada, torre C7 y no hago nada. Voy a hacer ella como para hacer un alfil a 6, pero es una buena pinta. Bueno, pero si algo he descubierto el día de hoy es que no importa tanto las piezas si tengo buen tiempo. A ver si. ¿Cómo voy a hacer como un ejemplo para caer de rey? Bueno. Ahora sí, la idea que tenía del caballo A3 y luego un caballo A4, pero las cosas no salieron como quería. Bueno, tocó como súper rápido. Caballo por torre por y jaque. Bueno, menos mal le abrí el huequito al rey. Y si hay un E6, yo aquí creo que yo voy a hacer E4 porque. Ese, bueno, quitarlo por allá. B7, de pronto un alfil A4, ahora sí puedo hacer un B4, al peón de D6, bueno, ya esto me gusta más y tengo mejor tiempo. Ay. B4, jaque rey, bueno, vamos a. Arriba, para arriba, para arriba ese rey. Nos comemos. Ay. Puede ser esta. Ay, bueno, voy a ver cualquier cosa. Aquí como prueba rápido, pero nada que ver. Gané por tiempo. Ok. Para que puedan, como podamos continuar, voy a jugar entonces la última partida de ese ratico. Estuvo súper chévere. Lo disfruté un montón. Bueno, aquí con, a ver, Pablo Krull. A ver si se puede. Bueno. Pero nada más estuvo en todas las partidas casi. Sí. Bueno, aquí cuando hacen B6, pues a mí me gusta como comer, porque entonces ya van a haber temitas de pronto aquí. De hecho, hay el caballo C3 con caballo E5, alfil G2, y pueden existir temas, aunque no sé si aquí caballo C3. Pero bueno, pueden existir temas con el punto de C7, es que era la que me gustaba. Ah, pero aquí, jaque, es que ya B6 no tiene caballo C6. Estuvo buena la idea. Una idea un poquito chanchullera.
Chanchullo en Colombia se dice cuando el truco. Bueno, no, muchas gracias a todos los que estuvieron acá pues siguiéndonos y muchas gracias a todos quienes colaboraron con esta causa. Espero que nos veamos pronto y muchas gracias por este espacio acá, muchas 24. Un saludo a todos y muchas gracias.